Bienvenido una vez más a un nuevo video de Mundo Clash. Hoy traigo, óyeme, la guerra que tuvo más suspenso en la guerra que yo he estado, que ha tenido más suspenso, la tuvimos aquí en pros nosotros. Óyeme, de verdad fue una cosa increíble. Pero antes que eso, esta es la nueva aldea mía de ahora que está, óyeme, yo encuentro que está defendiendo bien, tú me entiendes, para la liga que yo estoy, porque mientras más tú sabes que esta gente no pierde ataque. Estos te atacan y te hacen dos y una. Entonces, aquí ustedes están viendo, por ejemplo, mira, bueno, si, la mayoría que me atacan siempre me sacan tres y así, tú sabes, esta defendió, la otra defendió también. Y sí, bueno, sí, esta defendió, esta fue un porcentaje más o menos ahí. Entonces déjame ver, pues le estoy preguntando, porque la guerra acabó terminó casi ahora mismo. Entonces estoy preguntándole a ver si van a hacer, si van a entrar otra vez en guerra, o van a tirar otra vez y toda la cosa. Entonces, esta fue la guerra que nosotros tuvimos con estos tigres, no sé si son vietnamitas, árabes, no, árabes no creo que son, porque este no es árabe, pero están por ahí, hermano, no sé, está por ahí. La cosa es que fue, oye, me fue una guerra intensa. Este fue los ataques que ellos nos hicieron a nosotros, que por cierto, este 100 de aquí, ese 100 a un ayuntamiento 11, fue desde el principio de la guerra, pero tú sabes, nos preocupó un poquito, porque, oye, cuando te le hacen un 100 a tu ayuntamiento, a un ayuntamiento 11, ya tú sabes que los ayuntamientos 10 de ellos van a barrer. Entonces, esto fue el daño que también nosotros le hicimos a ellos, que fueron unos ataques, óyeme, de verdad, muy buenos. Le voy a dar crédito a todo lo que hicieron 100, por ejemplo, Kigato, Bison, Corazón de León, y sí, y aquí ya Bison otra vez, óyeme, hizo 200, tú sabes, y ese fui yo, tú sabes, el más duro, es mentira, fue un ayuntamiento 10 que le hice un 100, pues soy más malo que el carajo, porque, tú sabes, pero estos 100 de aquí fueron los que decidí en la guerra, este ataque de DJ y de Andrés, esos 200 fue que decidieron más la guerra, porque cuando son guerras, tú sabes, de ayuntamiento 11 y ayuntamiento 10, tú sabes que a los 10 lo van a plenear porque sí. Entonces, lo que define la guerra son los ayuntamientos, los 100 que tú le hacen a los ayuntamientos 11. Eso es lo que define la guerra. Entonces, aquí cuando ellos nos metieron el primer 100 al ayuntamiento 11, ya sabían que iban medio forzados por la razón de que ellos tenían más ayuntamiento 11 que nosotros. Entonces ya tenían de ventaja ahí. Pero vamos a empezar con este ataque que él le hizo. O sea, era el número 2 y el número 8 de nosotros. Aunque dirán, no, pero fue el 2, obligado le hizo un 100. No, la cosa es que, por ejemplo, ya si tú, miren, ya ustedes pueden ver, esta fue la aldea de un ayuntamiento 8, el número 8 de nosotros, y tiene la aldea prácticamente al máximo. O sea, ya entre la guerra de nosotros, que si el último atacó el primero, no es la diferencia, porque casi ya casi todos tienen la misma aldea. Lo único que le varía un poquito son el nivel de los reyes. Pero aún así, este ataque estuvo bueno, aunque, mírame, él viene con la caminata de la reina a tumbarlo, oye, estos tigres cuando usan la caminata de la reina tienen el corazón más frío que no sé qué, que yo creo que Santa Claus, porque ellos aguantan esa reina que con una sopla que le den se la matan. Y estos ataques, específicamente estos que son de la caminata de la reina y cosas así que empiezan, cuando te mataron la reina, sin tú hacer el plan que tú querías con ella, óyeme, se te acabó el ataque. Cuando más quizás hace una, pero aquí, óyeme, él metió bien la reina, metió bien los reyes de él, los lanzarrocas, que se, bueno, el grupo se le fue por la parte de arriba, aunque aún así, si hubiesen entrado por el medio, hubiera sido casi el mismo daño, por la razón de que los lanzarrocas, al tener largo alcance, si van por el medio, por ejemplo, por donde van los reyes de aquí de ellos, si va por ahí, como quiera, le van a hacer el mismo daño afuera y adentro para tumbar a todos los infiernos. Al contrario, ahí le hacían más daño. Oye, bien usa la habilidad de sentinela, la verdad hay que decirlo, el ataque le quedó bien, sí, ahí me salió ahora un mensajito de Castro ya, ustedes saben que ese es el que yo juego, el otro juego que yo juego, y de vez en cuando se me meten esos anunciecitos así de un pronto. Entonces, miren, aquí todavía le quedan, creo como que 5 sanadores le quedan vivas, más la mayoría de los lanzarrocas están vivos todavía,
Ya para lo que la defensa que queda, que son dos cañones, una torre de Aquiles y la una Tesla y la Infierno, que no va a ser gran cosa, se lo vamos a adelantarle porque ya esto es 100%, porque todavía, mira, todavía quedaba el Sentinela vivo. No. El ataque, de verdad, hay que decirlo, tuvo buenos ataques por pues, parte de ellos. Pero los ataques de nosotros tuvieron mejores. No me digas, oye, me estuvo bien apretado. Entonces, mira, déjame yo buscar aquí, por ejemplo, si me veis, si lo encuentro. Si no lo encuentro, pongo el ataque mío. Pero si no, déjame ver. Porque, mira, los últimos minutos de esta guerra fueron, bueno, de hecho, la última hora fue donde que todo el mundo comenzó a atacar como es. Aquí, faltando 3 horas fue que yo hice el ataque mío. Itachi tiene un 28% ahí que falló un ataque, porque después sí, esta fue la guerra que nosotros pedimos más ataque. DJ perdió ataque, perdí yo, perdió Mateo, perdieron muchos, unos cuantos. El de Itachi no lo cuento porque Itachi se tiró para el número 1, para el número 2 creo que fue, no, a 6%. Entonces aquí está lo mío. Este fue el ataque que yo hice. Bueno, esta fue la idea que yo ataqué. Entonces, yo estoy atacando y yo estoy estudiando la base. Entonces, digo aquí no. Aquí llega el centro, llegan los globos y acabo todo con eso. Hago la camioneta de la reina por aquí, ¿verdad? Pero no está este muro, suelto la reina, que venga por aquí, que venga ahí, me destruya eso. Contaba como que me destruyera el almacén y el monte de Luis Suave y fuera caminando por esta área hasta llegar a los cañones para entrar con el rey por esa parte, con los globos. Por aquí y me llegaran rápido donde la reina, para que el rey también se encargara de la reina y me dejara espacio para que todos los globos míos entraran al centro. O sea, ese era el plan que yo tenía en mente, ¿verdad? Entonces aquí viene la realización, que a veces tú haces un plan y se te jode todo. Mira, todavía tiro el bebé dragón para que la reina ni piense, ni le salga por la mente el coger para ese lado, para allá, porque ella lo hace, porque ella siempre me lo hace, la reina. Entonces aquí va todo perfecto, aquí yo estoy diciendo no, aquí óyeme, cuando viene a ver le meto 100%, porque si le desbarato todo lo que está en el centro, como si los globos llegaron al centro, le saco 100%, y aquí todavía dije, yo no contaba con que me tumbara la torre de mago, pero dije no, oye, me la destruyó, pero aquí fue el punto donde ella me cagó el ataque, porque yo no sé por qué razón ella de aquí, ¿verdad? De aquí donde está el muro, se va a la torre, al altar del rey. ¿Por qué? Si de ahí donde tú estabas, le puedes tirar al montero, o te puede venir aquí a la torre, a la torre de Alquera, o al campamento de cosas. No, ella no se fue a la torre, no. Ella se fue ahí. ¿Por qué? ¿Por qué la medida de la reina mía se va hacia allá? ¿Tú me entiendes? No, eso no es una gran cosa, pero lo que pasa es que ya yo tenía un plan y ahora tengo que hacer otro plan con, ¿sabes? Otro plan atacando. So, ahí ya se me jodió todo porque la reina mía le dio la gana de coger para allá, ¿verdad? Entonces aquí casi, mira, aquí todavía casi le matan. Entonces todavía le tiro el rey por aquí para ver si por lo menos ella entra a esos dos lados y por lo menos se caiga el antiaéreo ese. Para todavía quizás seguir con el mismo plan, ya no buscando el 100%, sino las 2 estrellas, porque ya la reina de que está del otro lado de la aldea se me hace difícil ya con globo que tú sacas un 100 con la reina viva. Pero no, aquí no. Aquí todavía ya decide ir atrás del rey todavía, teniendo espacio libre para venir a matar el montero y el antiaéreo, ¿verdad? Aquí me tumbó el antiaéreo y dije, bueno, vamos a ir con el ataque. Tiro aquí el sabueso por aquí, tiro los globos por aquí. Y esta bendita, sí, porque hay que decirlo, esta bendita Tesla que salió ahí, esa Tesla que salió ahí, me jodió el ataque, me debió todos esos globos, iban al centro. Aquí me lo debió. Todavía tiré una rabia para ver si de casualidad lo tumbaban rápido y los otros se desviaban hacia el centro, pero ya fue demasiado tarde. Cuando entran al centro ya no había para nadie. Los globos de arriba me olvidé totalmente de ellos, que todavía le tiré allá una rabia malísima, se la tiré. Encima otra cosa que me jodió, que yo estaba contando con entrar por el lado donde estaban los sopladores esos. De espalda, ¿verdad? Pero no, entré por donde estaban por lo menos uno que me molestaba, que era ese de aquí que me molestaba. Entonces aquí, porque la reina le dio la gana de hacer el lío, ahí quedó la bruta de la reina mía. Porque yo siempre le digo, la reina mía nunca, los reyes míos, no, de hecho los reyes míos tienen que ser mancos toditos, los reyes míos.
Los tres, porque a veces uso ataque de globo y el centinela se va por donde no lo mando, se va y deja los globos solo. Cuando se viene como a dar cuenta, ya los globos murieron toditos. El rey, pues lo mismo. Entonces, vamos a seguir mejor con esto, porque si me llevo de hablar de los reyes míos, mira, no terminamos nunca, porque esos son dos mancos los dos. Los dos son dos mancos. A mí, los reyes defectuosos de Clash of Clans me los dieron a mí. Definitivamente. Yo me voy a hacer experto en atacar sin reyes. Si de casualidad lo uso, lo uso. Y si no, no necesitarlo, porque los reyes míos son malos. Malos, malos, óyeme, pero cuando digo malo, yo estoy insulto a lo malo. Entonces, vamos a concentrarnos en esto. Entonces, aquí déjame ver, sí, después del ataque mío que yo perdía, ya estábamos perdiendo por 2 estrellas. Pues no, por 4 estrellas. Después Joso vino y atacó y hizo 4 estrellas. Nos fuimos por 2 arriba. Ellos vinieron y nos hicieron 2 estrellas más. O sea, nos hicieron 4 estrellas más y estábamos perdiendo por 2 estrellas otra vez. Aquí con el ataque que hizo DJ, el de 2 estrellas, nos quedamos a 1 estrella. Entonces aquí vienen ellos y nos meten otro pleno a un ayuntamiento 15 de nosotros y se fueron por 2 arriba otra vez. Después DJ le metió otro. Bueno, DJ le metió este ataque. Después que estábamos perdiendo por una. A mí, estábamos empate. Entonces aquí viene DJ y le mete este plenazo. Óyeme, se la bufió. Se la bufió, de verdad que se la bufió. Estábamos aquí en este ataque de DJ, estábamos en empate. Sí, empate, porque nos fuimos por 2 arriba. Estábamos en empate. Entonces, ellos estaban en empate, pero ellos tenían mucho porcentaje arriba de nosotros. O sea, aparte de que nosotros, si era que quedábamos en empate con ellos, iban a perder seguro, porque ellos tenían mucho más porcentaje, ¿no? Y nosotros no teníamos forma de subirle por los porcentajes. Teníamos que ganarle por estrella obligatoriamente, porque todavía le ganamos por estrella a ellos, y aún así ellos todavía nos ganaban por porcentaje a nosotros. O sea, nosotros le ganamos por estrella. Mira, este otro corazón frío. Este tiene que ser hijo de Santa Claus, porque muy, viste cómo aguantó esa reina al hilito de morir. Entonces aquí se viene con los globos. Lo de DJ fue como un ataque con reyes, pero suicida. Eso fue para destruir lo que estaba por ahí, para hacerle camino más recto a los globos y no se desviaran tanto. Por ejemplo, aquí le salió bien, está llevando el hechizo de clonación, que está muy bueno. Yo lo estoy subiendo porque de verdad lo voy a comenzar a usar. Porque aunque tú no creas un hechizo de eso de clonación que te clone 5, a mí no, 6, al máximo te clona 7 globos, óyeme, es una buena ventaja. Por ejemplo, aquí mira, a donde lo usó, que ya no, casi no quedaban globos, y lo tiró y le clonó 7 globos más, óyeme, 100% segurito y fácil. Mira todavía todos los globos que quedan, más los globos que tiene de la clonación, que creo que ya están a punto de desaparecer, porque no me he fijado exactamente cuántos segundos duran, o si duran por lo menos 1 minuto, no sé. Yo creo que dura un minuto, yo creo, no, no un minuto, no, perdón, creo que dura 40 segundos, creo, la tropa que tú clona. Entonces, ya aquí ustedes viendo, lo acelero, porque ya estoy ya ve los globos destruyendo edificios. Oye, nos tomamos el video entero haciendo esto. Un buen ataque de DJ con reyes y suicida, de globo con clonación, y uno lo cuanto lanzarroca, que creo que vi ahí sí también, que le quedaron nítidos. Entonces, ahí ya nos íbamos por 2 estrellas arriba, ganándole con un 100%, pero todavía estaban, mira, pero todavía perdían por porcentaje todavía. Entonces, después que DJ hizo ese pleno, vino, creo que fue el número 2 o 5, no, el número 4 de ellos. A mí, si no me equivoco, tiene que estar por aquí. Ese fue el 100 que yo hice, no. Sí, aquí, ok, no, a la aldea de DJ, número 5, viene y le hace una estrella más. Y se pone entonces 46 a 45, y aquí fue este fue uno de los plenos de un pleno de casi a mitad de guerra, pero ese fue también un pleno de lo que definió la guerra. Por eso lo estoy poniendo, porque fue un pleno bueno, porque la otra estrella que sumamos fue la estrella que yo hice el porcentaje. Bueno, a un ayuntamiento 10 le hice el 100%, pero que, tú sabes, esos son ataques que no se enseñan, porque son abusos. Son un ayuntamiento 11 atacando un 10. Pero ustedes saben que en la guerra, o sea, hay que atacar como es y como se debe. Porque ya, si ustedes están perdiendo si ustedes están ganando o están perdiendo y están cerca y pueden sumar más estrellas,
Olvídate de que tú tienes que hacer que atacar por el botín o que tienes que atacar porque no, para que te den más recursos. No, eso hay que dejarlo y irse a sumar estrellas. Entonces nosotros, esa es la estrategia de nosotros. Nosotros, después que hacemos nuestro primer ataque, rematamos de abajo para arriba, aunque hay digamos que alguna guerra que también se cambia la estrategia. Somos, tú sabes, somos Versace nosotros, porque no cambiamos. Entonces este fue el ataque que le hizo, que le salió un 100% con las rocas sanadoras, que también yo lo usaba mucho este ataque antes, pero he perdido la práctica con ellos. Y de hecho, esta aldea que Andreas atacó, esa era la aldea mía. Lo que pasa es que yo no había llegado todavía, pasé el ataque y él la eligió. Y yo creo que le salió mejor, porque yo venía con un globo y tenía en mi mente que tal vez le hacía 100%, pero tenía como esa dudita. Y yo siempre le he dicho, si tú vas a atacar con duda, mejor no ataque, mejor sale de la guerra, vuelve después, hay rato, y haz el ataque sin planearlo mucho. Ya una vez que tú lo veas, me lo voy a tirar así, porque si lo pensaste, siempre lo pierdes. Si lo pensaste, oye, de verdad, en pura grabación me tocan el timbre, ¿eh? ¿Qué ustedes creen de eso? Pero nada, sigamos, que entonces ya lo adelanto, porque ya esto fue... esto es 100% ya. Entonces, todavía le quedaba esa chocita, que ni sabía yo que quedaba esa choza ahí. De verdad que se pasó. Entonces, esto ya ustedes saben, esto fue la guerra. Fue una guerra, oye, me emocionante. De verdad, fueron de nervios. Todo el mundo estaba pendiente ahí, a qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, y que quién perdía, quién no perdía. Ya tú sabes, eso estábamos de nervios todos esos minutos nosotros viendo ahí. Entonces, la otra noticia que le traigo, antes de despedirme, la otra noticia que le traigo es, voy a hacer el torneo de Mundo Clash. Dejaré la descripción de mi Twitch para que ustedes me escriban ahí, en mi Twitch, si tú quieres participar. Solamente van a ser Ayuntamiento 11, y por ahora, el primer torneo, para que no se me haga un problema grande, solamente entrarán 8 participantes. De los 8 participantes que entrarán a participar en el torneo, de esos 8, lo único que acepto son 2 de cada clan. O sea, vendrían siendo 4 clanes diferentes con 2 representantes, decirlo así. No tengo fecha para cuándo va a ser el torneo, porque primero tengo que ver los integrantes que estén preparados. Y ya que se pongan en contacto conmigo por Twitch, estoy diciendo Twitch hace rato, pero es por Twitter. Voy a dejar la dirección de mi Twitter ahí abajo, o ustedes me tiran por ahí. Si tú eres Ayuntamiento 11, bueno, el único requisito que te pido, que tenga Ayuntamiento 11 y tenga la cel aldea disponible, por la razón de que los ataques que van a hacer, si tú sabes, si tienen aldea diferente, es mucho mejor para ti. So, ya ustedes saben, pendiente ahí, suscríbete. Solamente aceptaré 2 por clanes. So, tú me escribes, me dices de qué clan tú eres, qué ayuntamiento tú tienes, y de ahí ya quedarás, bueno, después que yo mire, quedará suscrito a lo que va a ser el torneo. Primer lugar se llevará 1.500 gemas. Segundo lugar, 2.500. Y el último lugar, 1.200. So, ya tú sabes, se pendiente ahí, se descuidan. Bye.